Anche se sono nata in Italia e nell'85 non ero neanche nata, io ricordo quelle madri che chiedevano di avere la verità. Secondo voi hanno avuto un ruolo centrale in questa storia parallelamente al processo? Permiso. E creo que el juicio a las juntas de 1985, evidentemente es un hito, es un mojón en la historia, es un momento histórico, pero es un momento que estuvo sostenido por una columna vertebral, digamos, que creo que fueron los organismos de derechos humanos también, quienes fueron los que fueron recabando toda la información, los testigos, los familiares, las víctimas, fueron los que aportaron a que este juicio también se pudiera hacer, ¿no? Es como que en las sociedades hay un trabajo que termina siendo comunitario, ¿no? Finalmente, Estrasera y Moreno Campo y los fiscales pequeños salen a buscar esos testimonios, pero esos testimonios se estaban juntando hacía muchos años en dictadura, por ejemplo, por las madres, y esos reclamos de verdad y de justicia estaban en dictadura y con sus precios, porque también o las desaparecían o las mataban. Entonces hay una cosa que para mí sí es interesante, que si bien todos trabajaban, ¿no? Una sociedad a veces trabaja como en niveles diferentes y en un momento hay una sinergia. De pronto, cuando los fiscales salen a buscar, hay un montón de cosas ya hechas y las madres en eso tienen un papel fundamental, absolutamente. Fueron claramente las primeras que salieron a pedir por sus hijos y sus hijas y en un momento bueno, en que no se sabía qué pasaba y se pedía dónde están. Nadie imaginaba ¿no? Que desaparecían gente, ¿no? Eso ya en los juicios se pudo saber y luego eso hace que ese juicio que es un hito también histórico, fue un espejo muy importante para dentro de la sociedad nuestra, porque no toda la sociedad quería saber lo que estaba sucediendo. Las madres en primer lugar, siempre. Credo che questo film sia estremamente attuale. Strasser nel suo discorso finale pronuncia una frase, mai più. Però vediamo che in realtà il fascismo si sta diffondendo di nuovo in varie forme in tutto il mondo. Secondo voi perché la democrazia è così fragile? Oh. Bueno, un Sí, sociólogo en la sala. la verdad es una pregunta muy difícil de responder. Lamentablemente creo que en Argentina y en todo el mundo las sociedades están cada vez más partidas. Hay mucha división dentro de las sociedades. Es doloroso de ver. Creo que lo milagroso de este juicio que representa la película es que uno puede ver que a veces determinados hechos cívicos pueden ir a una herida o a intentar unir a las sociedades a través de lo que es justo, ¿no? Y eso me parece que es una imagen fuerte que deja la película, digamos, como que que ese juicio intentó venir a sanar algo. Ojalá que no, nada, que ese mensaje se pueda transmitir con la película y que, bueno, que la gente no entienda de esa manera que la violencia y la división no producen cosas buenas y que tenemos que aprender de nuestra historia.
C'è un elemento molto interessante nel film che è l'umorismo, l'umoria, l'umorismo che ogni tanto appunto esce nei discorsi e nei dialoghi dei personaggi. Volevo sapere come avevi lavorato sulla scrittura, perché questo elemento era così importante per te, per far sì che ci fosse un equilibrio tra la drammaticità degli eventi raccontati, ma anche un respiro poi all'interno del film. Creo que ya me lo respondiste sí. perfectamente lo que debería Perfecto. Decir. Así que. Sí. Sí, una de las características del fiscal Estrasera era esa: que era un hombre con un sentido del humor un poco extraño, pero que tenía mucho sentido del humor y que se lo irradiaba a su equipo. Luego, durante la investigación, conversando con la gente que había trabajado con él, nos contaban que ellos creían que el humor era parte de su protección frente al horror de lo que estaban investigando y el horror de las cosas que escuchaban a diario, ¿no? Como una forma de poder compensar. Y bueno, nosotros en la escritura tomamos esa decisión también, que la película tuviese pinceladas de humor, no sé si compensando, digamos, para ser fiel a lo que habíamos escuchado que había sido el proceso de los fiscales durante ese año y medio que trabajaron en el juicio. Muchas gracias. No, gracias a vos.